profesores, estudiantes, les damos la bienvenida a todos los docentes, empleados que van a participar en este primer taller de las revistas académicas científicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como podrán ver ustedes en los avisos, estos son talleres que están dirigidos para directores de revistas, para sus comités editoriales, inclusive para quienes creen conveniente que deben de formar parte, quienes trabajan en la parte gráfica y la parte de edición. En mi condición de presidente del Consejo Superior de Investigaciones, tengo entonces el grato honor de comunicarles que este taller está preparándose para que puedan, como tenemos acá nuestros expositores, tener un avance importantísimo en el mundo de la informática y sobre todo en la necesidad de generar mejores revistas para la comunidad, no solo sanmarquina ni nacional, sino internacional, porque la aspiración es colocarlos dentro del Open Journal y sobre todo dentro de las revistas indexadas y indexadas. Nuestro programa de hoy día ha de iniciarse con la participación del señor vicerrector de investigación, que nos ha de plantear las cuestiones vitales de por qué este seminario. Tenemos la participación muy importante de dos especialistas que se van a hacer cargo los días martes, miércoles, jueves y viernes, uno durante la mañana para 10 facultades que están organizadas en el programa respectivo que se ha distribuido a la totalidad de las facultades de la universidad. Martes y miércoles se trabaja en la mañana y en la tarde con 10 facultades. Y jueves y viernes se trabaja con las otras 10. Como verán, este es un taller muy especializado. Ahí tienen ustedes nuestro trabajo, nuestra programación. Todo está básicamente funcional. Y sin más comentarios, vamos a dar inicio a este primer taller de revistas académicas y científicas de nuestra universidad. Vamos a presentar ante ustedes al señor vicerrector de investigación, el doctor Bernardino Ramírez, quien queda con ustedes. Muy buenos días, colegas. Doctor Manuel Góngora, presidente del Consejo Superior de Investigaciones, profesores presentes en esta mesa de honor, profesores, directores de institutos, igualmente responsables de los comités editores de las revistas de nuestras facultades, iniciamos hoy este taller sobre revistas académicas y científicas de San Marcos. Para todos nosotros es una preocupación porque tenemos la responsabilidad de publicar los trabajos, los resultados de las investigaciones, el publicar regularmente las revistas de nuestra facultad y universidad. Pero al mismo tiempo hay una gran expectativa de los profesores, investigadores particularmente, también de los alumnos, de la comunidad universitaria toda, por conocer qué es lo que se viene haciendo en cada una de nuestras facultades. Ustedes recordarán que en forma, digamos, no organizada, se venían publicando las revistas en universidad hasta el año 98. A partir de ese año, la universidad, a través del Consejo Superior de Investigaciones, decide formalizar la publicación de nuestras revistas y decide que dos revistas por facultad deben contar con el apoyo de la universidad, y así lo venimos haciendo. Vean ustedes, para este año se están destinando 215 mil soles para apoyar a las revistas de nuestra universidad. Deben publicarse 40 revistas, o sea, dos por facultad. Entonces hay una gran expectativa y todos queremos realmente que se publiquen las revistas, porque allí están los resultados de nuestras investigaciones. Nos va a servir también para tener los puntajes necesarios
tanto para nuestra ratificación, para nuestra promoción, pero particularmente para contribuir al desarrollo del país a través de la aplicación de los resultados de nuestras investigaciones. Queremos conocer por eso que estos resultados lleguen a todos y cada uno de los investigadores, de los profesores, de todos quienes tienen interés por algunos contenidos y algunos resultados. Entonces, este interés manifiesto nosotros tenemos que cubrir como responsables de los comités electores. Y por esto este taller está focalizado en esta oportunidad exclusivamente o fundamentalmente para los directores y los miembros del comité de asesor. Tenemos acá al doctor Romero, él es especialista en la edición de las revistas también indexadas. Él es director de la revista de Biología, una de las revistas emblemáticas que tiene San Marcos. Bien, pues en esa revista se publican los resultados últimos. Vean ustedes, en realidad la revista especializada que tenemos, las revistas científicas, permite incluir los artículos en los cuales se tienen las investigaciones, los resultados más recientes. Y por eso que los investigadores están atentos a lo que se viene publicando allí. Y es importante conocer esos resultados, porque además nos van a dar pistas para seguir descubriendo nuevas líneas de trabajo, nuevas líneas de investigación. A partir de los resultados de los que nosotros podamos encontrar en estas revistas, vamos a comenzar a contribuir a reproducir estos trabajos o ampliarlos, a mejorarlos, recuperar algunos contenidos no estudiados, no resueltos, en fin. Realmente es una tarea delicada, compleja por parte de quienes van a editar. Necesitamos por eso una publicación realmente excelente. Y creo que en la mayoría de las facultades se vienen haciendo estos trabajos. No solamente estas revistas que nosotros la conocemos como revistas especializadas e impresas, sino también tenemos que ir al campo digital, porque como se comprenderá, el mundo y el tiempo se van pues achicando, ¿no? Entonces podemos llegar a todos los confines ahora de la Tierra con nuestro trabajo. Y esta herramienta del Internet y las TICs hacen posible que nosotros podamos llegar con nuestras investigaciones, nuestros resultados, sea la China, Estados Unidos, Europa, Arabia, etc., en un tiempo real, en muchos casos. Bueno, pues, por eso que es tan importante la producción de nuestras revistas. Y por eso que queremos apoyarlos a ustedes para que tengan las habilidades, las experiencias, y podamos producir buenas revistas. Lo que queremos es que todas nuestras revistas sean indexadas en estas bases de datos nacionales e internacionales. Ese es el objetivo también. Por eso está también el señor Guaroto, especialista en el uso de estos software, de estas tecnologías, que nos va a permitir la mejor edición, la mejor publicación de nuestras revistas. Son muchas las revistas que tiene San Marcos. Tenemos por lo menos 8 indexadas en bases internacionales, pero son 20, necesitamos que todas las otras también tengan ese nivel. Así nuestros artículos tendrán, digamos, una mayor visibilidad. ¿Cuántas publicaciones tiene San Marcos por año? Eso es importante. Si tenemos nosotros en cuanto a artículos, 300, 400 artículos publicados, eso es lo que tendría San Marcos que presentar. Sepan ustedes, y seguramente lo conocen, en el ranking internacional, San Marcos está en el primer lugar de las universidades públicas publicando sus trabajos, sus investigaciones. Pero no solamente es la tarea de investigar, sino cuántos nos leen, cuántas personas están interesadas en los resultados de nuestras investigaciones. Eso da la visibilidad, ¿no?, que tiene San Marcos para afuera, para el mundo. Entonces es importante por ello también publicar artículos de alta calidad.
Entonces, eso daría también y da el contenido serio a la revista que nosotros publicamos. La revista de medicina, la revista industrial, la revista de psicología y así de otras facultades realmente son de alto nivel, como las revistas de letras, y creo de todas las facultades. Hemos encontrado dificultades en la situación de que muchos profesores no alcanzan los resultados de sus investigaciones, no hacen llegar a los comités editores, y muchos responsables de las ediciones tienen que estar, digamos, en una situación de inhabilitados, porque no cumplen con entregar oportunamente la publicación. Sin embargo, en muchos casos hemos visto, no es culpa de los profesores responsables, sino que en la comunidad académica que ellos tienen, de sus propias facultades, no le entregan a ellos los artículos para que puedan producir. Por eso tenemos que motivar también a nuestros investigadores para que produzcan, para que ellos contribuyan al desarrollo de la ciencia, al conocimiento de la realidad profunda de nuestro país. Y eso tiene que ver entonces con la elaboración y preparación de los artículos científicos. ¿Cómo se elabora un artículo científico para que realmente también la comunidad académica nacional y mundial pueda recibir pues los aportes que nosotros les brindamos? Todo ello tiene que ver con la problemática que se va a tratar en este taller. Por eso, señores directores, señores profesores, miembros de los comités editores, se ha organizado con el Consejo Superior de Investigaciones y la Oficina de Coordinación del Vicerrectorado de Investigación este taller. Esperamos que ustedes obtengan el máximo en cuanto a conocimientos para elaborar estas revistas. Así que deseándoles éxitos en este taller, declaro inaugurado el mismo. Muchas gracias. Continuando con la ceremonia, vamos a tener el honor de presentar al biólogo Leonardo Romero. Nuestro colega es el editor de la revista peruana Biología. Como habrán escuchado la información, las revistas en cualquier parte en el mundo de una institución académica científica, las revistas es su tarjeta de presentación. Ahí se revela el trabajo de los investigadores, sus adelantos científico-tecnológicos, sus grandes avances en todo lo que es el campo especializado de cada uno que hace esta labor. Sin embargo, hicimos nosotros un cuestionario hace algunas semanas atrás y hicimos una pregunta bastante temeraria. ¿Usted lee, cuántos alumnos leen la revista de su facultad? Y la respuesta es terrible, ni el 5%. Nuestros alumnos no leen las revistas de nuestros investigadores, de nuestros catedráticos, de cada facultad. La mayoría de las revistas que tienen dificultades, como acaba de señalarlo el señor vicerrector, no es que tengan gente que esté descuidada en su producción gráfica o editorial. Nuestros colegas no escriben. Y los señores directores dicen, pero ¿de dónde voy a sacar artículos? No voy a inventar. No hay la nueva cultura por entender que esto es toda una maquinaria compleja, que uno de sus botoncitos es la necesidad de tener un alto nivel de calidad para capacitarnos en hacer buenas revistas que ya pasemos nosotros al mundo justamente de toda la cibernética, donde podamos adquirir una mayor visualización de nuestro trabajo científico. Entonces, en esa intención, vamos a tener el honor de presentar acá al biólogo Leonardo Romero, que a su vez él ha de trabajar durante todas las mañanas, martes y miércoles para 10 facultades, como repito, jueves y viernes para otras 10, y él se ha de encargar de los procesos editoriales. ¿Y qué cosa es el Open Journal System? ¿Y qué es otro proceso como Cielo, etcétera? Bueno, sin más comentarios, dejo entonces con la palabra a nuestro colega, a nuestro distinguido colega, Leonardo Romero. ¿Ya? ¿Acá? Buenos días.
parte del taller es mejorar los procesos editoriales y la visibilidad de las revistas financiadas por el Vicerrectorado de Investigación, basadas en este sistema, el Open Journalism. El primer punto que vamos a tratar mañana está relacionado a los procesos de normalización. La normalización en una revista viene a ser la declaración de ciertos atributos y procesos que llevan a la calidad de ella. Un aspecto de la calidad es la visibilidad que puede tener. Otro es, se refiere a la transparencia en la evaluación de los artículos. Otro se refiere a la ejecución de lo que se conoce como el peer review o revisión de los artículos. Entonces, nosotros tenemos un indicador que es la TINDEX. La TINDEX es una base de datos donde principalmente se evalúan estas características normativas. Toda revista que se publique por internet, por ejemplo, debe mencionar al cuerpo editorial, debe darse un acceso al contenido, una generación continua, debe contar con identificador de autores, debe estar claramente mencionada la entidad editora, ¿no? Quién es el editor, un URL, por lo menos un URL, o sea, un lugar fijo en la internet que permita ubicar los artículos de la revista. O sea que si nosotros ponemos, por ejemplo, un PDF en una página web, no cumplimos con ninguno de estos requisitos. Si nosotros ponemos un PDF en una página web, el lector no va a ubicar claramente cuál es el cuerpo editorial, tampoco va a tener una generación continua de contenidos, y la URL es posible que no sea persistente, o sea, no se va a mantener en el tiempo. La TINDEX tiene dos niveles. Un nivel es el catálogo y otro nivel es el director. Para ingresar al catálogo, que es el nivel más alto, se requieren tener cumplidas las 8 características, estas primeras 8 características mencionadas, y por lo menos 17 características más de un total de 36 características. Entonces, otras características de la revista, por ejemplo, son la navegación, la edición de periodicidad, membrete bibliográfico, miembro del consejo editorial, afiliación institucional, afiliación de los autores, recepción y aceptación de originales. Toda esa información debe ser captada o bien en los mismos artículos o bien en la página que corresponde a la revista. Aquí hay otro nivel, otra serie de características que se refieren a la gestión y la política. Estas de aquí están en rojo porque son puntos claves en la aceptación de las revistas, y si bien en la TINDEX forman parte de las 36 exigencias, estas de aquí son exigencias muy importantes para pasar a otras bases de datos. Vuelvo a recordarles que la TINDEX solamente evalúa la normatividad de la revista. Las otras bases de datos evalúan también los procesos.
si ustedes quieren dar un producto de calidad o ofrecer un producto de calidad, en este caso la información científica o la información académica, una forma de poder valorar esa información académica es saber si ha pasado por un proceso de revisión. O sea, el proceso de revisión por pares es un proceso instaurado en la labor académica desde hace mucho tiempo, tal vez es criticada por muchos, pero es un requisito importante en mucha base de datos para poder considerar a la revista como un ente de calidad. En esta evaluación, por ejemplo, se mencionan, tiene evaluadores externos. Eso quiere decir que la revista, si es que es, por ejemplo, de la Facultad de Economía, cuenta con evaluadores externos en otras facultades, en otras universidades, o sea, economistas que están en otros institutos o de otros países y que pueden participar y leer los trabajos que se van a publicar. A esto también se le conoce como apertura editorial. La apertura editorial incluye el aceptar también trabajos de otras instituciones, no solamente de la casa editora. Aquí, en otra parte, las características de contenido, en rojo, también se mencionan como elementos que deben estar en la página web de la revista electrónica. Una de ellas es las instrucciones a los autores. Muchos de nosotros revisamos una revista y al final de la revista se colocan unas hojas donde se mencionan las instrucciones a los autores. En las páginas web, en las revistas electrónicas, esas instrucciones también deben estar presentes. Pero deben ser instrucciones bastante detalladas. Tal vez la edición impresa, detallar mucho las instrucciones implica gasto de papel y el costo, pero en las ediciones electrónicas eso no cuenta. Entonces, se incluye también si es que al autor se le proporciona ejemplos de cómo hacer las referencias. Muchas veces una revista adopta un estilo de citación, y a ese estilo de citación, por ejemplo, tenemos el APA, el American Psychology Association, o el Harvard, o otro cualquiera, o Vancouver. Entonces, sin embargo, las revistas, por el uso o por el idioma, pueden tener diferencias con respecto a los manuales. Entonces, estas tienen que ser especificadas en una serie de ejemplos. Pequeños detalles como esos son evaluados en las revistas electrónicas. Bueno, aquí he hecho un cuadro en el cual pongo algunas características que van a ser exigidas por el Latindex, como por ejemplo la existencia de un ISSN electrónico. El ISSN es un código que surgió para transacciones comerciales. Cuando uno quería comprar o suscribirse a una revista, era más cómodo y más preciso referirse a ese código. Igual, cuando uno quería comprar un libro, se refería al código ISBN. Y ese código ISBN variaba incluso con la edición del libro. Eso nos daba una precisión a la hora de hacer las compras. Entonces, aquí nosotros podemos ver que la mayoría de las revistas presentan ese código, pero hay problemas con algunas. Por lo menos, yo aquí me he basado, en la investigación que he hecho, me he basado en los datos del catálogo Latindex y en la presencia de la revista en la Biblioteca Virtual de San Marcos, en el CISBIT.
y no las he encontrado, ¿no? No, podría ser que se tengan, pero van a ser necesarios, porque si vamos a hablar de revistas electrónicas, se tiene que contar con un ISSN electrónico que es diferente al ISSN impreso. Son dos. Otra cosa es la abreviación. Cuando uno envía la solicitud de un código ISSN al Instituto ISSN, el código viene con una abreviatura. Esa abreviatura es la abreviatura oficial. Es la misma abreviatura que se debe de usar cuando uno va a hacer una referencia bibliográfica. O sea, generalmente en las referencias bibliográficas, algunos estilos son muy exigentes y uno debe colocar esa abreviatura. Y la abreviatura no es la abreviatura que a uno se le pueda ocurrir, sino es una abreviatura oficial. También esa abreviatura yo no la he encontrado en varios casos. Aquí en verde puede ser que la abreviatura haya sido olvidada, porque yo no recuerdo qué revista, por ejemplo, no se enuncia en la página del CIPI esa abreviatura, pero en los primeros números de los años 2000, creo, se encuentran en la revista, en los artículos, el número ISS, la abreviatura oficial. Otro aspecto es ya cuando uno lee las pautas para los autores o algún otro tipo de información, es lo que se refiere a la temática y alcance de la revista. La temática y alcance de la revista, uno podría decir, es una revista, por ejemplo, es una revista de biología, dedicada a publicar aspectos de biología. Pero resulta que la biología es muy amplia, y esto va a colación, trae el hecho de que muchos autores podrían presentar sus artículos a la revista de biología de San Marcos, cuando en realidad la revista de biología no trata algunos temas. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la revista de biología se dedican a aspectos de biodiversidad. Pueden ser parásitos, pero deben ser parásitos de animales silvestres, no parásitos humanos. Los parásitos humanos tienen un área bastante definida en medicina humana y salud pública. Podrían tratarse de, digamos, comportamientos de algún animal doméstico. Bueno, los animales domésticos tampoco son tratados dentro de la revista de biología. Y así sucesivamente. Uno podría pensar que cualquier cosa de biología podría entrar en esta revista, pero no es así. Y existen otras revistas que también tienen ese nombre, revista de biología, donde sí podrían entrar. Entonces, cada revista tiene que afinar la temática y ser bastante explícito, no ser así muy general. Y esto, vemos que hay varias revistas donde no se especifica, o no la mencionan, o no la precisan. Otro aspecto que ya les mencioné es el enunciado, si tienen una revisión por pares. La revisión por pares o la revisión, el peer review, como ya les mencioné, es muy importante. Ahí en latín lo van a tomar en cuenta, pero va a ser más importante cuando uno quiera pasar a otra base de datos. Entonces, el Open Journal System está diseñado para llevar a cabo los procesos de revisión automáticamente. Incluso uno va a decidir a la hora de configurar el sistema cómo van a ser esos procesos de revisión. Porque hay varios tipos. Hay procesos de revisión en los cuales el autor no conoce al revisor. Hay otros procesos en los cuales ni el autor conoce al revisor ni el revisor al autor, y otros en los cuales los dos se conocen. Entonces, eso es importante
saber que la revista realiza o no realiza. El que no realice no quiere decir que no va a entrar en el catálogo latino, puede que no lo realice. Hay 36 puntos que se pueden hacer, solamente se necesitan 17. Pero esto va a implicar de que si esta revista quiere llegar a tener más visibilidad, a ser indexada en otra base de datos, no va a poder ser. Aquí habla del proceso de revisión. Para las que realizan o denuncian de que llevan a cabo el peer review, o sea que tienen revisores, también en las pautas al autor debe informarse cómo se realiza ese proceso de revisión. O sea, debe describirse el trabajo, llega al comité editor, se nombra a un editor responsable, el editor responsable busca dentro del comité consultivo a un revisor y el editor responsable busca además a otro revisor de la comunidad científica. El proceso es resumido posteriormente y el editor jefe informa al autor de los resultados. Así, de esa manera, tiene que describirse ese proceso. Un punto que no pide la índex o no lo menciona es sobre la presencia de licencias y los derechos de autor. Esto es bastante importante. Aquí en San Marcos hay una normativa en la cual se pide una declaración a la hora de presentar el trabajo, se le pide a los autores una declaración sobre la autoría. Eso es una norma aquí instaurada por el vicerrectorado ya hace unos años. Aparte de eso, la revista tiene que solicitar el permiso al autor para hacer el proceso de revisiones y de edición. Por derecho de autor, uno no puede estar modificando lo que el autor va a escribir si es que no tiene su consentimiento. Un tercer paso es solicitar. Una vez que ya se han hecho las revisiones, se han hecho las correcciones, incluso gramaticales o de ortografía, es solicitar al autor el permiso de publicación y la cesión del derecho de publicación. El autor no va a perder su derecho de autor, pero sí la revista va a contar con los derechos de publicación. Una alternativa ya al copyright es el Creative Commons. Hablar de la licencia que pueden tener los lectores a usar ese artículo, la información que está ahí. Entonces, eso son alternativas que el sistema, el Open Journal System, tiene. Nosotros tenemos que decidir cómo se hace, pero tiene que enunciarse, porque todo el proceso de edición tiene que ser transparente. Acá vemos de que esas licencias las tienen, bueno, algunas revistas, justamente son las revistas que ya se encuentran en el Open Journal System funcionando, y algunas de ellas ya están en otras bases de datos. Esto es muy solicitado por otras bases de datos. Si la revista quiere seguir ascendiendo y teniendo más visibilidad y ser indexada de manera más como una revista de mayor calidad, tiene que ya tener estos procesos de licencias y de copyright bien establecidos. Después viene las directrices para revisión, directrices para los autores, que la mayoría los tienen. Algunos no hablan de cómo se realiza la revisión, lo que ya les mencioné. Por último, lo que les mencionaba en antes, los ejemplos de bibliografía también son detalles que deben incluirse, porque no basta decir que yo tengo un estilo determinado, sino que hay que dar,
ser bastante preciso. ¿Por qué la referencia bibliográfica o escribir una referencia bibliográfica es importante? Primero, su naturaleza es una labor académica bastante, bastante en la raíz de todo lo que hacemos. O sea, nosotros como académicos siempre nos referenciamos a algo que puso una idea, o que dio un dato, o que queremos criticar porque dijo tal cosa. Entonces siempre nosotros hacemos una cita y el lector tiene que tener la referencia de eso para poderlo ubicar de manera correcta en la biblioteca o acceder de una manera fácil a él para poder contrastar. El académico tiene que siempre estar pensando en eso. El lector debe contrastar lo que yo afirmo y lo que yo digo. Entonces debe haber siempre ese vínculo. Segundo, los estilos de referencias van a ir variando. Y mientras que uno adopta un estilo de referencia, una revista adopta un estilo de referencia, los autores deben ser expertos en el uso de eso. Y eso es simplemente decir, bueno, son buenos académicos. Cuando un extranjero o de otra universidad van a leer nuestros trabajos, uno de los aspectos que van a leer es justamente eso, la uniformidad que nosotros, que nuestras revistas van a tener en las referencias bibliográficas. Eso es un buen indicador de la calidad que tienen los investigadores y también el proceso editorial. Por eso, este aspecto que parece un poco, bueno, yo puedo hacer una referencia y la cosa es que me entiendan, no. Hay un estilo, hay comas que poner, puntos que obviar, formas en que uno tiene datos que puede incluir o que no debe incluir, etc. Bueno, acá hay una explicación un poco más cercana de lo que es la característica latina. Estoy en la característica 19 que pide sobre la definición de la revista. Dice, la revista deberá mencionar el objetivo, cobertura temática y en su defecto el público al que va dirigido. O sea, cuando uno hace esa definición de la revista, uno tiene que mencionar todo eso. No basta decir mi revista publica cosas de biología. Eso no es suficiente. El sistema de arbitraje. En la revista debe constar el procedimiento empleado, es decir, que lo debe describir. Los evaluadores externos será mencionar que el sistema de arbitraje recurre a evaluadores externos, o sea, que no están dentro del contexto de la revista. O sea, yo no podría ser evaluador de un artículo de un colega mío, o sea, que trabaja ahí en dos oficinas más o en el segundo piso, no. Tiene que ser otro totalmente externo. Acá hay algo que tal vez algunas veces han dicho y que podría pensarse que se contrapone a esto de que los autores de San Marcos deben publicar en las revistas. Pero no es así. Una revista científica, nuestras revistas, están dedicadas a la comunidad científica. En parte es nuestra misión. O sea, nosotros no somos toda, por ejemplo, en biología, no está toda la comunidad de biólogos del Perú. La comunidad de biólogos del Perú es mucho más grande. Lo mismo sucede con los contadores, lo mismo sucede con los sociólogos, etc. Entonces, debe haber una cabida al intercambio de ideas. Si nosotros vamos a usar revisores externos, también esos revisores externos podrán escribir en nuestra revista. Eso nos va a dar cierta preponderancia.
Nosotros vamos, en nuestra revista se van a discutir las ideas. De eso se trata. No solamente de mostrarlo, sino de discutirlo. Apertura editorial es cuando dos terceras partes del consejo editorial deberán ser ajenas a la entidad editora. Bueno, nuestro consejo editorial no es solamente los cuatro editores que firman el proyecto de revista todos los años. Nuestro consejo editorial incluye también al consejo consultivo, a los revisores y a los editores asociados. Entonces, también eso debemos de tratar de ampliar. Ah, pero como les vuelvo a repetir, si una revista tiene esa tónica en la cual está centrada solamente en un consejo editorial de la facultad, no quiere decir de que no va a entrar al catálogo y que tampoco va a pasar a otras bases de datos. Ese aspecto es importante, pero no es trascendente. Bueno, aquí hay otros sobre el contenido original, se refiere a que no son repeticiones ni plagios, las instrucciones a los autores, las referencias bibliográficas, las exigencias de originalidad. Una de las intenciones que tiene este taller sería entrar en este directorio. Este directorio de revistas Open Access es tal vez el más importante de Europa. ¿Qué hace este directorio? Bueno, este directorio recoge la metadata de las revistas electrónicas y la distribuye a casi todas las bibliotecas de universidades europeas. O sea, las universidades europeas se conectan con el DOA y recogen la metadata. Si nuestras revistas entran al DOA, van a tener una visibilidad bastante grande. Aquí hay algunas de las características que pide el DOA, y era lo que yo les hablaba, ¿no? O sea, acerca de la transparencia, de la credibilidad, de la afiliación de los miembros del comité editor, que ya les mencioné, ¿no? Para pasar a esta base de datos, ellos revisan la revista en base a estos detalles. Por ejemplo, acá recomienda que haya una guía de autores bastante detallada, que si hay que pagar o no hay que pagar. La información acerca del copyright debe estar bastante clara, aunque ellos, o sea, este es un directorio de Open Access, ellos respetan el copyright. Ellos sugieren que sea una revista de acceso abierto para poder, de acuerdo a los contenidos de a las declaraciones de Budapest. Bueno, con respecto a esto que les he hablado, que es de la normalización, mañana martes y el jueves lo voy a tratar. Va a ser el primer uso del Open Journal System, o sea, subir, configurar la revista va a implicar bastantes aspectos que tienen que ver con la normalización. Entonces ahí hemos separado la información que hay por internet de todas las revistas, bueno, de las que tienen, y yo les pido a todos los editores que traigan toda la información que se pueda sobre de lo que les he mencionado para poderlas incluir. Vamos a repartir, sí, con la información que hemos recopilado, pero
aquí vemos, hay algunas revistas en las cuales el crítico es esta información, no las tiene. Estas otras informaciones se pueden complementar o se pueden volver a reescribir para el Open Journal System. Bueno, para terminar, algo que tratando de pensando en la exposición de hoy día, recordé un email que me llegó. Bueno, yo soy miembro de la Sociedad Ecológica Americana y esta es una revista que nos Frontiers, es una revista que nos llega, es algo así como un Ray dice, ¿no? Me llegó este email. Aquí en este mail ellos nos dicen de que ya tienen un app que es un pequeño software que se puede leer en esas tablets, en esos celulares con pantalla grande, y que uno puede bajarlo de aquí, lo instala, y una vez instalado, esta es la pantalla, aparece esto y aquí está la revista. Tiene una serie de cosas que permiten manejarla para poder ver, y aquí arriba, si a uno le interesa uno de los artículos, lo puede mandar a Facebook. Esto no me acuerdo cómo se llama, este es Twitter. Cuando uno comienza a leerlo, uno puede explorar todas las páginas de la revista y leer los artículos que a uno le interesan. Este tipo de cosas que suceden nos habla de que los medios digitales están ampliando su visibilidad. O sea, no solamente podemos acceder a una biblioteca digital y examinarla, ¿no? Si estamos suscritos, sino que también podemos comunicarla inmediatamente a través de estas redes sociales. Un aspecto de que nos interesa a nosotros los editores es la difusión, la divulgación. Mencionaban hace un momento de que los estudiantes no leen. Bueno, no leen, muchos de ellos no están con la revista impresa en sus manos, o dejan la revista impresa para leerla en algún momento adecuado y generalmente nunca llega ese momento, pero sí tienen acceso a otros medios que son a los cuales ellos están más atentos. Por ejemplo, el Twitter. Si le llega un mensaje con algo que les puede interesar, inmediatamente pueden acceder al artículo para poderlo leer. Este tipo de información se puede manejar en tablet. Hace dos meses discutíamos con Livio acerca de la compra de tablet para la biblioteca, para que los alumnos puedan tener ese acceso y que es mucho más práctico, porque en un tablet uno puede tener miles de libros y referencias, ¿no? Y acceder a ellos. Yo en particular no tengo ni siquiera celular, pero yo veo cómo mis hijos usan eso, y entonces lo que tenemos que hacer los editores es ir buscando la difusión de nuestros artículos, que no se queden en una biblioteca, que muchas veces la biblioteca nuestra, la biblioteca central, hace muchos esfuerzos por tratar de difundir lo que escribimos, pero lo que está en papel es muy difícil y costoso. Entonces, la actividad académica de San Marcos debe ser visible. Este taller tiene esa intención. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Le invitamos a tomar asiento, por favor.
Continuando con la ceremonia, quiero ser muy operativo para invitarlos a los miembros de las revistas de las 20 facultades, pero el día martes y miércoles a partir de mañana, de las 9 de la mañana, durante toda la mañana se ha de trabajar acá con nuestro colega a cargo de todos los procesos que él ha explicado. Pero los martes y miércoles están nominados para participar con las siguientes facultades, que damos lectura. Martes y miércoles se trabaja con Medicina Humana, Farmacia y Bioquímica, Odontología, Medicina Veterinaria, Psicología, Ciencias Biológicas, Ciencias Contables, Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Esto es los días martes y miércoles, en la mañana con nuestro colega y en la tarde con Livio Guaroto, ya directamente operando en las computadoras de acá de la Facultad de Ciencias Contables. El día jueves y viernes, durante la mañana también, la parte teórica van a trabajar mucho con nuestro distinguido colega, y en las tardes con el colega Guaroto, ya en las computadoras. Las siguientes facultades, jueves y viernes, entonces está planificado para que concurran todos los interesados de las siguientes facultades: Ciencias Físicas, Ciencias Matemáticas, Química, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica y Eléctrica, Ingeniería de Sistemas e Informática, Ciencias Administrativas, Ciencias Económicas, Derecho y Ciencia Política, Letras y Ciencias Humanas, Educación y Ciencias Sociales. Nuestro trabajo está planificado únicamente para que participen los interesados directos en la elaboración de las revistas. Si hay algún estudiante que no pierda el tiempo, no es para ellos. Es un taller especializado para personas muy bien digitadas para que esto tenga resultados en la práctica concreta, mejorando la calidad de todas estas revistas. Sin más comentarios, vamos a presentar a nuestro siguiente colega. Es el licenciado Livio Guaroto. Él es el jefe de la unidad de informática de la Biblioteca Central. Él nos explicará los aspectos genéricos de lo que han de trabajar el martes al viernes, y particularmente él está a cargo de este gran trabajo de los gestores bibliográficos para ver cómo se opera en Latindex y Cielo y otras características tan importantes que nos brindará en este momento. Bienvenido, licenciado colega. Buenos días. Voy a tratar de mencionar algunos objetivos muy puntuales sobre el taller que se va a llevar a cabo durante toda esta semana. Siempre hemos tratado de analizar los problemas en cuanto a las publicaciones científicas y desde el punto de vista de mi persona o del trabajo que hacemos en biblioteca. Uno de los problemas que hemos tratado de ir resolviendo es a través de los gestores bibliográficos para resolver cómo elaborar una buena referencia bibliográfica. Por eso es que algunos de ustedes seguramente han estado en estos tipos de talleres. El taller, como repito, tiene varios objetivos: conocer las características de estos programas, es decir, de los gestores, y tratar de darle los alcances necesarios para que puedan manejar básicamente Zotero y, si nos da el tiempo, InNote y algunos otros programas cuyas características también se están desarrollando rápidamente, como mencionó, en el ámbito de las redes sociales. Como dijo también Leonardo, una cita bibliográfica es una referencia explícita e identificable a un trabajo precedente, ¿no? Esto tiene un formato, es una norma para poder citar estos documentos, ¿no? Y una cita bibliográfica, una buena cita bibliográfica, demuestra el respeto y el reconocimiento, como dice ahí, ¿no?, y la calidad del mismo, ¿sí? Por lo que nos ha comentado también hace unos minutos, Leonardo. Pero cuando uno elabora una referencia bibliográfica, una buena referencia bibliográfica de acuerdo a las normas internacionales, nos vemos, o los usuarios, o muchos de nosotros, nos vemos con el problema de que hay una variedad de estas normas, ¿sí?, y que día a día están saliendo diferentes actualizaciones
tanto para el impreso como para el electrónico. En el caso de APA, Vancouver, Chicago, por lo menos yo he identificado más de 1000 normas bibliográficas o 1000 formatos bibliográficos o estilos bibliográficos. Y la pregunta es, ¿quién enseña todos esos formatos a nuestros alumnos? ¿No? Porque son ellos los que finalmente en algún momento van a empezar a escribir y van a tener que elaborar una buena referencia. Entonces, cada vez cuando uno elabora un artículo, elabora las referencias para una revista, esta no es aceptada, la mandamos a otra revista y probablemente esa otra revista nos pide un nuevo formato de estilo bibliográfico. Y ahí tenemos que rehacer todas las referencias que habíamos elaborado previamente. En los talleres que hemos desarrollado a nivel de la Biblioteca Central en el manejo de las bases de datos, nos hemos visto con varios usuarios que hay un desconocimiento en estos estilos bibliográficos, ¿sí? Mucho más que estos estilos bibliográficos que vienen de la mano hoy en día con las bases de datos y de los programas que se utilizan ahora para poder elaborar estos estilos de manera correcta. O sea, yo imagino que las facultades donde hemos empezado a apoyar el caso de biología, el caso de matemáticas, el caso de odontología, yo creo que estos problemas de alguna manera se han ido resolviendo, pero queda el resto en donde no sabemos si se han llevado a cabo estos talleres, si conocen los usuarios, los docentes, que estos programas existen para poder corregir estos errores. Entonces, queda ahí una tarea que tenemos que desarrollar. Si nosotros analizamos o vemos los errores que hay en unas referencias, este es un trabajo que se presentó en el año 2009 en la revista de gastroenterología, hicieron un estudio en el año 2007-2009 sobre 7.500 y tantas referencias y encontraron, después de haber hecho todo un análisis, que habían 245 errores en este grupo de referencias que hacía mención a este trabajo. De estas 245 errores bibliográficos, en estilos bibliográficos, se pudo detectar que eran 4 los grandes problemas que pasaban por esto, o que se habían detectado. Ustedes vean ahí, ¿no? Por el tema de la autoría, el tema del título, el tema de la revisión, año, volumen, páginas y el estilo de la presentación. De estos 245 referencias, se encontraron 372 errores en estos diferentes ítems que vemos acá. Entonces, y estamos hablando de revistas biomédicas peruanas. Sería muy interesante que el CCI de repente haga un estudio de todas las referencias bibliográficas de las diferentes publicaciones que hay para ver cuál es el margen de error que tenemos cuando analizamos esos estilos bibliográficos. Y acá vemos en esta lámina lo que nos decía Leonardo también con respecto al acrónimo que se nos da cuando se nos asigna un SSDN, ¿no? En esta columna, ustedes ven aquí, está el nombre, el acrónimo correcto de la revista que debe asignarse o que debe consignarse en una referencia. ¿Y qué es lo que pasa cuando los autores empiezan a registrar estos acrónimos o no le dan la importancia del nombre correcto? Vemos que surgen diferentes nombres que se le dan a las revistas y en muchos casos los sistemas o las bases de datos internacionales rechazan esos artículos o esas revistas en sus directorios internacionales o en sus bases de datos. Entonces, existe un problema, ¿sí?, notorio, no solamente en este caso, sino hay otros artículos que hablan de este tipo de problema en casos peruanos. Repito, sería muy interesante ver este tipo de problemas en todas las revistas que financian CCI. Entonces, para poder resolver este tipo de problemas, obviamente los académicos, los investigadores, los científicos ya hace más de una década utilizan programas software que permiten corregir estos problemas, que permiten rápidamente elaborar estos formatos, ¿no? Y la variedad va por hacer todas estas cosas y más, ¿no? Gestionar, formar bases de datos, elaborar listados, etcétera, interactuar con los documentos de trabajo, con el Word, con el mismo artículo. Si nosotros vemos hoy en día cómo se están clasificando estos gestores, podríamos mencionar algunos clásicos, el Node, Reference, ¿no? Aquellos que ahora están apareciendo en el entorno web, el caso de Zotero, el Mendeley, ¿no?, el EndNote, y hoy en día aquellos que están también apareciendo en las redes sociales. Probablemente algunos de ustedes conozcan ya alguno de estos, donde podemos nosotros tener una biblioteca de las referencias y compartir estas referencias con nuestros colegas, con nuestros usuarios.
personas, ¿sí? Y además lo que mencionaba también Leonardo, eso es algo de lo que comentábamos, que hoy en día ya hay gestores que trabajan en los dispositivos móviles. Esto simplemente es una interfase de cómo funciona el Zotero, de lo que normalmente vemos en un taller, y eso es lo que pretendemos. Podríamos haber utilizado varios productos para poder desarrollar este taller, pero creo que el más fácil, el más intuitivo de todos estos, por muchas personas, por lo que dicen así los estudios, Zotero. Si nosotros logramos que nuestros usuarios, nuestros alumnos y docentes puedan aprender en todo este tiempo el manejo de Zotero, rápidamente se le va a hacer fácil los demás productos que tienen otras complejidades. Estas son las pantallas de las diferentes bases de datos, de dos bases de datos que también utilizan, ¿sí?, los gestores bibliográficos. Es decir, si yo utilizo la base de datos de ProQuest, o la base de datos Easy Core Contents, o la base de datos EBSCO, que son las que tenemos en suscripción, rápidamente puedo, digamos, generar las referencias bibliográficas básicamente con dos clics, ¿sí? Con esos dos clics yo tengo ya elaborado una buena referencia bibliográfica, ¿sí? Y obviamente aquí en la parte inferior también está el hecho de que el Scholar Google también, así como otros productos gratuitos, ¿sí?, interactúan ya de manera casi automática con estos programas llamados gestores de referencia bibliográficas. Entonces, no es algo que sea, digamos, o que es que está destinado a ciertos productos. La mayoría de las bases de datos, repito, comerciales y de acceso libre, ya tienen esta característica para interactuar con estos programas. La base de datos de Easy Core Contents viene con, hoy en día, licenciado con un producto llamado el LinkNote Web. Es decir, nosotros al adquirir o al estar pagando la suscripción de esta base de datos Easy Core Contents, tenemos licencia de este producto llamado LinkNote Web. Y cuando uno analiza o trata de ver cuál es el proceso de interacción que tiene esta interfase web de LinkNote con los usuarios, vemos que tenemos esta gráfica en el uso de este producto. Todavía es muy poco el uso que le damos a esta herramienta, que ya, repito, es licenciada, probablemente por un tema de difusión, por un tema de capacitación, que debemos darle más énfasis en todo caso. Estos son algunos otros estadísticas de esta misma, de este mismo producto en este periodo del 2010 a febrero del 2011. Es decir, hay usuarios que ya utilizan este producto, hay docentes que utilizan estos productos o este producto en particular. El Mendeley probablemente es otro de los productos que también se brinda como parte de los talleres de capacitación. Hace poco el CCI ha hecho unos talleres donde también se ha mostrado alguna de las bondades del Mendeley. El Mendeley tiene dos versiones, uno gratuito y uno comercial. Y me tomé la molestia de pedirle al proveedor de Mendeley que me diera una estadística de universidades peruanas o cuál era el uso de este producto de universidades peruanas. Y este es el caso de una universidad. No he tenido que ponerle el caso de una universidad peruana porque no le he pedido la autorización a esta otra universidad, ¿sí?, para poder mostrar. El número de usuarios que tiene hasta el momento son cerca de 151 distribuidos en estas áreas temáticas. Es decir, hay usuarios ya de una universidad peruana, ¿sí?, que utiliza ya, y estos son las diferentes áreas donde estamos haciendo uso de este producto. Y cuando uno trata de, digamos, tener este producto Mendeley, el producto comercial, que es el que brinda todas las bondades, le preguntábamos al proveedor cuál es el costo de este producto. Por ejemplo, para el caso de toda la universidad, nos decía que el costo para la universidad sería de cerca de $10,000 anuales. Si eso lo dividimos entre los 20,000 o 30,000 usuarios, veremos que es menos de un dólar lo que tendríamos que pagar o lo que pagaría un usuario para el uso permanente de este producto, ¿no? Y este Mendeley tiene muchas bondades para poder hacer análisis de información de todo lo que está, de todas las referencias que estamos utilizando nuestros docentes o nuestros alumnos. Quizás sea un tema que tengamos que verlo más adelante cuando el uso de estos programas sea una necesidad básica y prioritaria. De hecho lo es. Lógicamente que ahora no se usa, en la universidad no tenemos
un uso muy activo en este tipo de productos. Este otro producto, CityLook, que es el que les digo, que es un producto gratuito y que trabaja en un entorno de redes sociales. Es muy interesante, uno simplemente se registra, hace una búsqueda, encuentra un artículo, porque son los artículos que comparten los investigadores, y rápidamente con un clic les muestra esta opción para desplegar cuál es el tipo de estilo bibliográfico que ustedes quieren producir. Es decir, no necesitamos mucha capacitación, ¿sí?, en este tipo de productos. Repito, este es otro de los productos que trabaja dentro de los entornos de las redes sociales. Y el caso de Zotero, aquellos que lo han manejado probablemente han visto que ya hoy en día tiene versiones para dispositivos móviles. Es decir, ya estos gestores, estos productos, ya llegan a estos dispositivos móviles, con los cuales muchos de nosotros, probablemente los más jóvenes, estén más, digamos, deseosos en utilizar estos dispositivos e interactuar en estos entornos con estos productos. Y obviamente dentro de Zotero no es el único. Aquí hay otro producto llamado MBiblio, que es un proyecto que financió una fundación inglesa y que hoy en día está en una versión de prueba, en donde también podemos hacer lo mismo que un Zotero. Obviamente no con todas las potencialidades, pero sí para aquellos que utilicen con cierta frecuencia estos dispositivos, también podrían utilizar cualquiera de estos dos para poder generar esta referencia bibliográfica. Y para terminar, algunas de las recomendaciones que, digamos, de manera personal quisiera hacerles a los presentes. Para poder mejorar y tratar de resolver estos problemas, una de las cosas que por lo menos he visto es tratar de incrementar este número de talleres de gestores bibliográficos, ya sean que se den a nivel de las instituciones de la universidad o en cada facultad. Incorporar estos productos o estos softwares dentro del sílabo de los profesores que dictan metodología de investigación, porque es ahí donde se podría, digamos, tomar como parte práctica el uso de los programas ya en computadoras para generar las referencias y obviamente formar instructores. Hace unas semanas estuve en la Facultad de Farmacia en una exposición de la base de datos y mostramos brevemente algunas características. Una profesora después del taller me dijo: ¿cómo haríamos para que el jefe de informática de la facultad pudiera conocer y que él pudiera dictar a todos los profesores? Le dije que me parecía una excelente idea y que lo que necesitábamos eran dos o tres personas durante una semana para poder brindarle todos estos conocimientos y sean ellos mismos quienes capaciten a sus usuarios. Yo creo que eso sería una estrategia que ayudaría a difundir y a utilizar y a evitar estos problemas en la evaluación. Y obviamente el tema de la adquisición de un producto comercial, además del EndNote. Creo que esas serían algunas recomendaciones básicas que podríamos tomarlas en algún momento determinado para ir resolviendo este tipo de problemas. Bien, con eso simplemente quisiera agradecerles por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Bueno, continuando con la ceremonia, vamos a tener el honor de presentar a uno de los asesores del Vicerrectorado de Investigación, me refiero al magíster Alejandro Choque. Él ha sido director de la Biblioteca Central de nuestra universidad hace una gestión anterior. Y también nosotros queremos aprovechar a través del Consejo Superior de Investigaciones para un detalle interesante. Como verán, estamos ahora con uno de nuestros colegas como asesor, pero también queremos expresar nuestra gratitud a la magíster Esther Espinosa. Ella es jefe de la Oficina de Coordinación de Servicios de Investigación e Innovación. Esta nueva óptica, el trabajo que se hace en el Vicerrectorado de Investigación, no es una cosa que se ha hecho antes. Los mencionados colegas se han dado la molestia del trabajo de durante más de dos semanas invitar instituto tras instituto y comité tras comité de la totalidad de facultades, recordándole que estamos en una nueva forma de trabajo. Un trabajo donde estamos poniendo en orden nuestra casa. Queremos que el protagonista, el docente investigador de nuestra casa de estudios, cobre un rol importantísimo y tome muchísima conciencia en qué tiempos, en qué época,
en qué contexto histórico social está trabajando. De manera entonces que no será el único taller, vendrá una buena cantidad de talleres. Y también queremos agradecer nosotros a Adrián Flores Conja, el decano de la Facultad de Ciencias Contables, y a nuestra distinguida colega, la doctora, miren, pues me olvidé el nombre de nuestra, acá está, la estoy viendo, a la doctora Selva Amor, nuestra gran amiga, ¿no? Nuestra gratitud por brindarnos la casa, está muy bonita, está bien preparado todos los materiales, ya están cargados en las computadoras todo el esquema, todo el material que van a trabajar nuestros colegas, está muy bonito. No es la primera vez que se va a trabajar así, con esa dinámica, sino ahí donde se necesite, nuestros colegas van a estar atentos para empezar a hablar este nuevo sistema de lenguajes, ¿no? Y poder estar ya operativos en el siglo XXI. Sin más comentarios, entonces dejamos a nuestro colega Alejandro Choque, quien nos explicará todos los detalles y características puntuales de este taller que iniciamos. Bienvenido. Gracias también por la presencia de los que hoy día, disponiendo de parte de su tiempo, de actividades académicas, están presentes para este taller que nosotros lo pensamos como una actividad muy importante. Las razones y la fundamentación de por qué es importante, yo creo que ustedes la van a entender al final de las actividades que se desarrollen. Fíjense ustedes, a nivel del Congreso de la República, ya está aprobado la ley del repositorio nacional. Está para la firma, nos dicen, del presidente de la República. Y esta ley del repositorio nacional tiene, entre otras novedades, de que todos los proyectos de investigación, que se financien con fondos públicos, tienen la obligación de publicar sus informes a través de este repositorio nacional, con algunas características donde, por supuesto, se salvaguarda aquello que corresponde a trabajos que van destinados a patentes, a trabajos que van destinados a investigaciones que todavía no se han culminado. Pero el grueso de la investigación, al igual que ocurre, por ejemplo, en Argentina, al igual que ocurre en España, en el Perú, también estará en la obligación de publicarse a través del repositorio nacional. San Marcos ha sido pionero en este trabajo y nos sentimos orgullosos de que así haya sido. Y creo que un personaje que tiene mucho que ver en esta labor ha sido exactamente Livio. Desde la Biblioteca Nacional se lograron implementar y poner en marcha dos repositorios, el repositorio Ateneo y el repositorio Amauta. Amauta con una visión nacional y Ateneo con una visión un poco más local, más sanmarquina, por decirlo de alguna manera. La visión de lo que es el repositorio en realidad va a marcar una pauta importantísima en lo que significa publicación de resultados de investigación. Yo creo que el vicerrectorado también en su momento desarrollará las actividades, convocará también a las instancias correspondientes para ir debatiendo cuál es el nuevo escenario que se presenta, sobre todo en términos de publicación. El cuadro que figura aquí, al frente, tiene, por ejemplo, las revistas que financia el RIC, son 20 revistas, cada una de ellas publica, la mayoría, dos números, algunas son excepciones, publican tres números al año. Pero como podrán darse cuenta ustedes, el inicio del año corresponde principalmente a, vamos a marcar nosotros, las publicaciones digitales, aquellas que se están mostrando a través principalmente de la Biblioteca Central. No nos vamos a referir principalmente a las publicaciones impresas, a la revista impresa. La mayoría de facultades prácticamente está al día, salvo algunas que otras excepciones, algunos atrasos que corresponden a la segunda entrega del 2012 o algunos están preparando primera y segunda entrega del 2012. Pero lo mismo no ocurre, por ejemplo, con las publicaciones digitales. Si nosotros observamos la columna que corresponde al último año, eso significa, por ejemplo, que en el caso de algunas facultades se han quedado prácticamente congeladas sus publicaciones en los números del 2005. Otras al 2009. Hay algunas que están en color rojo,
que marchan, por ejemplo, al 2011, otras que alcanzan 2010, 2009, como se puede ver, en este caso, por ejemplo, la revista de química. Si nosotros seguimos avanzando, vamos a encontrarnos que, por ejemplo, acá, en el caso de Derecho, se quedó la publicación congelada en el 2004. En el caso de la revista que se financia por el BRIC, en su versión digital, en el caso de Letras, se quedó congelada en el 2005. ¿Qué significa esto, no? Si nosotros podemos hacer un balance, vamos a encontrar que se está dando un peso importante, parte de la cultura de lo que ha sido la publicación de los avances de investigación o resultados de investigación, principalmente al formato o a la versión impresa. Y hay una desatención en lo que corresponde a la versión digital. Sin embargo, es esta la versión que nos puede a nosotros permitir alcanzar los grandes niveles y conquistar las grandes bases de datos, de tal manera que el factor de impacto, la influencia que tengan nuestras revistas, nuestras investigaciones, nuestros investigadores en la comunidad científica y académica nacional e internacional, puede elevarse considerablemente. Una revista, el caso de una revista sanmartina, lo comentaban, por ejemplo, que antes de ser incluida, en Open Journal System, tenía más o menos una consulta de 500. Esta revista, cuando se sube al Open Journal, cuando se utiliza el formato del Open Journal, pasa a tener consultas por 10.000. Es decir, había comenzado no solamente a ser más visibilizada, sino también los intercambios y las redes que comenzó a tejer esta revista, indudablemente que marcaban una distancia abismal en lo que había sido su etapa anterior. Entonces, hoy en día nosotros estamos enfrentando la necesidad de darle vida, fortaleza, mayor difusión a lo que es el formato digital. Y en el formato digital, el cuadro que se nos está presentando es bastante, complicado, porque solamente habría una cantidad de siete facultades, que son las que mantienen, por ejemplo, como último año de publicación de su versión digital, el año 2012. Las restantes, en cambio, van hasta el 2004. Ahora bien, es importante también ver cómo, por ejemplo, se puede establecer una estadística del promedio de artículos que se está publicando, que se ha publicado entre el año 2009 y el 2012. ¿Esto por qué, este dato, por qué es importante? Miren ustedes, por ejemplo, Ciencias Biológicas tiene un promedio de 55. Medicina Veterinaria tiene un promedio de 54. Medicina Humana tiene un promedio de 48. ¿Cuánto más o menos necesitamos garantizar en términos anuales para que una revista pueda sostener su periodicidad en base de, datos como Latindex o en Cielo? Se necesitan, por ejemplo, un promedio de 40 artículos. 40 artículos más o menos. Lo que nos indicaría que estas revistas, como las de Biológica, como la de Medicina Humana, como la de Medicina Veterinaria, probablemente no tendrían mayores problemas en sostener su permanencia. San Marcos tenía más o menos 6 revistas que habían alcanzado su incorporación a Cielo, Perú. De las 6 revistas, hoy día solamente por el problema de la periodicidad, hoy día solamente nos quedan 3 revistas en la base Cielo. Solamente 3 revistas. Pero esto también está íntimamente ligado a la infraestructura, la capacidad de los equipos editoriales, está ligado también a la atención o al definir con claridad cuáles son nuestras prioridades en lo que corresponde a la difusión de los resultados de investigación. Y ocurre que hasta hoy día pareciera ser que de una manera indirecta, un poco silenciosa, se viene sosteniendo todavía que es la versión impresa aquella a la que debe dársele o exclusivo trato, o por lo menos
un trato declaradamente predominante, ¿no? Esto inclusive ha estado formando parte de la reglamentación en la universidad, porque en el vicerrectorado de investigación la presentación de la versión digital solamente representaba, digamos así, un detalle formal, una especie de información que se tenía para tener una suerte de archivo sobre la publicación que se estaba teniendo. Sin embargo, la proyección, la importancia que tenía, no fue puesta en discusión y relevada en toda la trascendencia que le corresponde. Tan así es que nosotros, por ejemplo, podemos ver en lo que corresponde a reconocimiento de artículos que ha realizado, por ejemplo, la universidad en estos últimos años. Si nosotros vemos desde el 2006 hasta el 2011, si observamos tres rubros de, digamos así, de incentivos que ha dado la universidad, por ejemplo, por publicaciones en revistas indexadas, ¿cuántos son más o menos los artículos que se han considerado? En 6 años, un total de 505 artículos, que del total hacen el 33%. Artículo primario, creación, revista indexada ISI, exclusivamente ISI, que es la base de datos más importante a nivel mundial, la base que tiene una categoría de distinción por cuanto reúne a las 8.000 revistas más importantes de distintas áreas. Entonces acá tenemos 160 artículos que han sido premiados, pero que no necesariamente se han publicado en revistas de la universidad, sino son investigadores que sus conclusiones las han publicado en revistas que están formando parte de la base de datos ISI. Por ejemplo, ese es el caso de algunos investigadores de medicina veterinaria. Y en el caso de artículos primarios, en revista no indexada, hay revistas que no tienen ni siquiera el ISSN. Entonces, ¿cuál es la cantidad de artículos en los últimos 6 años que se han premiado? 838. El 56% de los artículos que se han incentivado han estado principalmente en revistas no indexadas. 56%. Esto indica entonces que las consideraciones y los criterios que nosotros estamos tomando en el nuevo escenario mundial, esto no funciona. Definitivamente que no funciona. Y entonces, no se trata, por supuesto, de suprimir A o suprimir B, sino se trata de que la universidad debería de tener políticas mucho más claras sobre el particular. Políticas mucho más claras donde, por ejemplo, nosotros podamos ver, este es el caso, miren ustedes, de escritura y pensamiento. Escritura y pensamiento en letras tiene en el año 2005, publica su número 17, en el año 2002 publica el número 9, 10, 11, y en el año 1968 publica el número 1. Hay una descontinuidad, como podrán observar. Si nosotros vemos el caso, por ejemplo, de, bueno, el derecho, tenemos prácticamente cero en cuestión de publicación digital. Este es el caso, por ejemplo, de la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina, si ustedes se dan cuenta, desde 1967 hasta el año 2012, prácticamente tiene su colección completa. Su colección completa. Lo mismo va a ocurrir con ciencias biológicas. Lo mismo va a ocurrir también con medicina veterinaria. Y no es casual, hay 2 o 3 facultades más, y no es casual que sean estas facultades exactamente, aquellas que están colocándose en la base de datos más importantes. La base de datos más importante. ¿Qué traduce esto, indudablemente? Traduce una relación mucho más óptima, más cercana entre las comunidades científicas
las comunidades académicas y las publicaciones, los resultados, los productos que tiene esa comunidad académica o científica a través de estas revistas. Tiene también de importancia lo que corresponde al trabajo que se ha hecho en términos de organización, al trabajo que se ha hecho en términos de recolección de la información. Eso es algo que nosotros pensamos que tiene que generalizarse. Las buenas experiencias, las experiencias de éxito, tenemos nosotros que generalizarlas. Si nosotros vemos, por ejemplo, la base de datos a la que pertenecen algunas revistas de la universidad, tenemos, por ejemplo, que el caso de DOA, en el caso de DOA, que es la base del Open Journal, presenta, por ejemplo, su inclusión revistas como la de Ciencias Biológicas, la de Medicina Humana, la de Medicina Veterinaria y también la de Geología y las facultades que componen esa revista. En el caso de Latindex, miren ustedes, tenemos que hay algunas que han cumplido las 33 condiciones, otras que han, diríamos así, cumplido con 27, con 31, con 30, con 29 de las 33 condiciones. Esto también tiene que ver con el caso de la revista o de la base Cielo. En Cielo nosotros tenemos actualmente a Ciencias Biológicas, a Medicina Humana y tenemos a Medicina Veterinaria. Son nuestras tres naves que nos quedan en la base Cielo. Y que hay que cuidarlas, hay que potenciarlas, porque acá se trata principalmente de políticas institucionales. Se trata de una sola camiseta, la de San Marcos, no hay otra. Y es para el beneficio de la institución y para el beneficio de todos los investigadores. El caso de Redalic, por ejemplo, tenemos aquí Ciencias Biológicas y el caso de Medicina Humana. Existe también otra facultad más, son tres las que están en Redalic. Los informes de casi la mayoría de las revistas se recepcionan en este lugar. Nosotros tenemos que hay, sin embargo, algunas que no figuran ni siquiera con los puntos iniciales en Latindex. El caso, por ejemplo, de sistemas, el caso de química, ingeniería química, entre otros. Otras bases de datos importantes, por ejemplo, Ciencias Biológicas, está en base de datos como como LIPEX, como Zoological Record y estas restantes que tienen también una gran importancia a nivel internacional. Pero ustedes se podrán dar cuenta que la estructura, la organización, la periodicidad, la reiteración, el cumplimiento en el trabajo de elaboración, recepción y desarrollo de los artículos ha jugado un papel importantísimo en alcanzar este nivel. Medicina también, además de las ya mencionadas, presenta por ejemplo estas cuatro restantes. Medicina Veterinaria merece una mención especial. ¿Por qué razón? Es la única revista de San Marcos, que está indexada a Scopus, que es la base de Elsevier, que reúne más o menos a 16.000 revistas, las 16.000 revistas más importantes de América Latina, del mundo. Haber alcanzado una inclusión en Scopus es más o menos, Scopus era competencia de ISIS, de Thomson, y se disputan ambos el mercado mundial, en lo que significa a recepción. Igualmente, Medicina Veterinaria está en CAP Astra, que es la base más importante en publicaciones de Medicina Veterinaria. Y así la restante. ProQuest es una base de datos a la cual nosotros suscribimos. Y el caso de ESPOHOS, que también es otra de las bases importantes. Entonces, vemos acá, por ejemplo, la importancia de cómo se puede organizar un trabajo más ordenado, sistemático. Para terminar, quisiera mencionar lo siguiente.
El taller que se ha organizado para esta semana tiene el siguiente propósito: que cada uno de los comités editores de revistas de la facultad pueda concurrir en la fecha que le corresponde. Es importante que pueda asistir inclusive la secretaria, la persona que tipea, la persona que organiza, todo el equipo tiene que estar allí. Porque a veces el profesor, el docente que es responsable de la revista, no es él directamente el que hace el trabajo, digamos así, de cargado, el trabajo técnico. Entonces necesitamos que estas personas sean las que estén también presentes allí para que se pueda desarrollar. Y es más, es importante, ¿por qué? Porque la presencia de ellos a veces da permanencia, continuidad a los equipos. A veces los profesores responsables, vaya, termina una gestión y se deja también, como se dice, la posta. Pero hay equipos que nosotros queremos que se constituyan como equipos permanentes, que garanticen continuidad, que garanticen la continuidad en el trabajo. Ahí están las excelentes secretarias, los que están ayudando y compartiendo a veces en el tipeo, en el cargado. A ellos también queremos nosotros capacitar para que este esfuerzo llegue a las siguientes metas. Hemos pensado el día de mañana, todas las facultades que concurran como trabajo final van a tener que elaborar la versión Open Journal System de su revista y de incorporarla a este portal que ya existe para la universidad. Este es el portal Open Journal System, donde ya están incorporándose las revistas de biología, la de veterinaria, la de medicina, la de geología, que son los primeros avances que se están dando en la implementación de este portal. Este portal va a permitirnos a nosotros colocar, como se dice, a nivel internacional, a nivel mundial, la producción que desarrollen nuestros investigadores. Va a permitirnos también pelear la incorporación en bases de datos más importantes. Por eso, este no es un taller cualquiera. Queremos de que participen desde las secretarias hasta aquellos que se ocupan del trabajo de la edición de la revista. No basta la presencia del simple director, no basta la presencia del comité directivo. Queremos la presencia de quienes están trabajando así cotidianamente, con hoja a hoja, archivo a archivo, con cada uno de estos productos. Finalmente, se sobreentiende que este portal debe tener el mes de agosto cargada toda la información, todas las revistas de las 20 facultades, número 1, número 2. Y a diciembre, con el apoyo del Vicerrectorado de Investigación, esperamos tener todo lo que significa la producción histórica. Hay algunas que va a demorar un poco más, porque probablemente la universidad tendrá que digitalizar algunas revistas de las cuales no existe ni siquiera archivo. Ese es el trabajo en el cual estamos empeñados. Y también el esfuerzo para esta labor de esta semana y lo que corresponde a la definición de una política institucional que estamos desarrollando y que comprende a la versión digital como un punto muy importante. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, colega. Y solamente para recordarles el horario de manera puntual, está a cargo entonces de nuestro colega Leonardo Romero el trabajo martes, miércoles, jueves y viernes, martes y miércoles para 10 facultades que hemos indicado, y que todos lo tienen en los programas, lo tienen en los trípticos, lo tienen en la página web de San Marcos, está ampliamente la información difundida. Bueno, les agradecemos mucho a vuestra presencia. Y nuevamente les invitamos a que mañana puntual se cumpla el horario para poder trabajar. Muy amable, señor vicerrector, por su presencia y hasta el día de mañana.